El pasado 5 de octubre, el pequeño Gabriel, de 8 años, perdió la vida en un río de San José del Guaviare. Cuando estaba bajo el cuidado de su padre por un día, un oficial activo de la policía de Bogotá, en la localidad de Kennedy. El niño tiene una enfermedad que sufría de un trastorno. Tenía un trastorno cognitivo y no sabía nadar el niño. La familia materna del menor pide una investigación con urgencia y que el hecho no quede en un accidente. Que lo investiguen, porque a nosotros nadie nos ha dicho absolutamente nada sobre nuestro sobrino, sobre qué ha pasado, sobre por qué aconteció, cómo fue el accidente, absolutamente nada. El cuerpo de bomberos de San José del Guaviare acudió al río pasadas las 5 de la mañana. Trabajadores del lugar fueron los primeros respondientes del suceso. En este sector, en labores de pesca, sufre una caída el menor a las aguas del río Guaviare y su padre, en el esfuerzo, en el intento por rescatarlo, también se lanza a las aguas. Las exequias del niño se realizaron en el municipio de Doradal, donde habitaba con su mamá. La comunidad asistió de manera multitudinaria dando apoyo a la familia. Noticias RCN buscó la versión del padre del menor para entregar su versión de los hechos, pero no fue posible obtenerla.